Tano, lo decíamos al comienzo del programa, vamos a repasar un robo de un vehículo ocurrido durante el fin de semana, más concretamente en la madrugada del sábado. Pasado que uno podría decir... Nada, un robo más, claro, tristemente. Que tiene importante esta noticia, si roban vehículos día a día prácticamente en Mendoza. Bueno, porque es particular y ya está insólita la forma en la cual terminan atrapando a estos ladrones. A ver... Este robo ocurre en calles Barcali y Rawson, en Godoy Cruz. Ustedes veían recién el vehículo, un Fiat Cronos, que su conductor, un hombre de 40 años, lo utiliza en estas aplicaciones de viaje, más concretamente en Cabify. Justamente él se dirige hasta esa zona de Godoy Cruz, que está muy cerca de la triple frontera, una zona bastante conflictiva, porque habían solicitado un viaje hasta el lugar a través de la aplicación. Pero claro, en medio del camino es interceptado por una pareja, que lo amenaza con este revólver que ustedes están viendo en imágenes y le termina robando el vehículo. Y escapan del lugar en este Fiat Cronos. ¿Qué es lo que hace la víctima? Lo que haría cualquier persona. Llama al 911, se acerca a una comisaría y termina a la comisaría 52 más concretamente y termina radicando la denuncia por el robo del vehículo. Con un dato en particular, que justamente él al utilizarlo en esta aplicación tiene un GPS para un rastreo satelital y sabía dónde estaba el vehículo. ¿Dónde estaba el vehículo? En un hotel alojamiento, uno muy conocido, ubicado en calle Matusoyos, aquí muy cerca, en Guaymallén. ¿Y qué es lo que hace la policía? Se dirige hasta el lugar, ya eran casi las 8 de la mañana. Y efectivamente, cuando ingresa el móvil de la unidad de acción preventiva, este móvil que ven en imágenes, van hasta una de las habitaciones y ven el vehículo Fiat Cronos, que estaba estacionado en el lugar, que en el interior además tenía el revólver que utilizaron los ladrones al momento del crimen y que subiendo las escaleras y en la parte de la habitación estaban justamente esta pareja que finalmente terminó siendo detenida lógicamente y quedó a disposición de la justicia, que ahora los van a imputar por robo agravado por la utilización de un arma de fuego y seguramente quedarán detenidos durante los próximos días. Así que particular la forma en la cual, y hasta insólita te diría, la forma en la cual terminan siendo detenidos estos asaltantes. Bien.